Ricardo Cerezo Ortiz, titular de la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Puerto Vallarta, informó que reforzarán programas para dar certeza jurídica a los bienes inmuebles de las familias vallartenses. Pudieron otorgar 200 títulos de propiedad en diciembre. Pues es un problema serio. La certeza jurídica al final es un problema serio porque heredas problemas a tus hijos. Como ciudadano, lo que no queremos, y vamos a empezar eso pronto lo haremos, un programa para que la gente se acerque con nosotros a que le demos certeza a su propiedad. Queremos que ellos estén tranquilos, que haya una escritura, que se le pueda dotar de agua y de todos los servicios correspondientes. Eso es sumamente importante, que dejen de comprar predios irregulares. Es parte del programa y fortalecer eso. ¿Para qué? Para que podamos ayudarlo, porque hay muchos programas que podemos ayudar, pero si no hay certeza jurídica, estamos legalmente imposibilitados. Indicó que será a través del Instituto Nacional de Suelo Sustentable, INSUS, y del mismo ayuntamiento, para lo cual ya están trabajando en algunos títulos de propiedad, esperando antes que termine el año entregar varios de estos para regularizar algunas colonias. En cantidad estamos esperando cuando menos unas 200 títulos de propiedad para ayudar por lo pronto, antes de que termine el año, estar dando esa cantidad de títulos de propiedad. El arquitecto Cerezo Ortiz indicó que están en el inventario de los terrenos de donación y áreas verdes del municipio, pero ha descubierto que hay varios que están en la misma situación, por lo que también buscarán darle certeza y el control de estas superficies. Con Ángel Álvarez Tostado en la cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.